Amigos de Wine News TV Puerto Rico. Me siento sumamente agradecido. Me siento emocionado de regresar al al que fue o al lugar donde grabé mi primer video hace ya seis años. En ese entonces fue con el amigo Javier Cintrón. Hoy estoy con Nino González. Nino, ¿cómo estás? ¿Cómo Gracias por la bien. oportunidad. Pablo Neruda en su poema Los Adioses decía, se sabe que el que vuelve jamás se fue o nunca se fue. Pues he regresado aquí a aficionados, hoy vamos a hablar de vinos en Navidad con, con Nino, en Arroyo Habichuela, sin entrar muy técnico, porque obviamente tú no trabajas para ninguna de estas bodegas, sino que más bien las representas a todas. Uh -huh. Y entonces pues este, nuestros amigos, nuestros seguidores están pensando no solo en qué van a regalar, para sus amigos, sus compañeros de trabajo, su pareja, sus padres, sus suegros, sino también para que van a comprar para comer la morcilla, los pasteles, el lechón, el cuerito. Y ya tú sabes que uno se mete como 20 libras en el mes de diciembre, sobre todo lo que nos gusta comer bueno. ¿Qué me has traído? Cuéntame, veo que estamos en un orden más o menos: champaña, dos blancos, un pino noir que no sabía que no iba a faltar. Y un cabernet, cuéntame, y estamos brindando con un champancito, que Salud. La Navidad, Nino. Cuéntame, cuéntame qué me has traído y con qué plato puertorriqueño te lo, te lo tiraría. Vamos con el gonet, que te, lo tenemos en copa. Pues mira, tenemos aquí en, en primera sección una champaña de Gonet, bodega Gonet. Esto es conocido como una Grower Champagne francesa. Uh -huh. Obviamente esta bodega es eh, una bodega bien particular porque ellos empiezan su etiqueta de entrada, un chuledo, como lo conocen. En blanc de blancs. O sea, estamos sí, hablando de heavy, algo heavy. bien, bien, bien interesante en sí. quedamos con esto? Pues mira, cosas fritas, eh, la, las croquetitas de jamón, el bacalaíto, la fritura, o sea, todo ese tipo de, 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 de comida que tenga ese, ese esa frito, grasita va, va a ir perfecto con eso. Está maravilloso porque está limonado, tiene su nota, por supuesto, eh, de brioche, de panadería, mm. tiene esa elegancia, salinidad, salinidad, ese elemento cítrico. Eh, yo he hablado mucho en nuestro blog, en nuestro portal, de que eh, la champaña, a veces uno piensa que es una champaña con alcapurria, mm. pues va maravilloso, porque obviamente la acidez de la champaña va a cortar esa grasa y va a ir muy bien. Yo, incluso por el cuerpo que tiene, fácilmente con una morcillita uno la también, podría margar, también muy bien, por el spiciness de la morcilla. Todo ese factor de la grasa, eso va a ayudar a cortar con esa acidez y eso es una reacción química Bien interesante en el paradero. Mira, el vino blanco que has traído, creo que es el mismo. Eh, nosotros almorzamos hace poco en el Chotis, ¿verdad? Uh -huh, sí Con Javier. Saludos ahí a, a Mario del Chotis. Este Godello es impresionante. hablemos un poco de este Godeval. Pues mira, eh, Bodega Godeval, básicamente, lo único que elaboran es Godello. Uh -huh. eh, localizado en Valle en Ellos, básicamente, este, este, este proyecto es un proyecto de familia. Llevan ya cinco años en West de Top 100. Uh -huh. so, eso creo que un. Poco sí. de evidencia del, del calibre que están haciendo en, en, en jugo. Uh -huh. eh, eh, cepas bellas, pues son obviamente una cepa antigua. Uh -huh. okay. o sea, aquí tiene un vino que se, se representa con mucha estructura, mucha complejidad. Con una elegancia bien. Sí, este, bien, es un vino, bien este es un vino blanco. Si usted tiene un amigo o alguien que le gusta el Chardonnay, que es un vino con cuerpo, que es un vino. Pues dése la oportunidad de probar un godello como este de, de, de cepa o, mejor dicho, de viña vieja, porque es, es, es intenso, pero es elegante. Y tiene, me acuerdo en ese almuerzo cuando lo probamos, eh, una. Eh, sensación también de frescor, uh -huh. eh, una sensación eh, de nuevo con esa fruta, esa manzana que gusta mucho, esas peras, esa piña, extraordinario, extraordinario vino. En términos más o menos de, de precio, ¿este está como en cuánto? ¿En ¿38, sí, 40? Sí, 38, 40 por ahí, en ese range. ¿Y la champaña? La se mete como en el 54, sí, 59. La champaña es espectacular. Sí. Por ese precio se va a los palos, como decimos en Puerto Rico, con cualquier champaña de 80, 90, mm -hmm. a 100 dólares. Buenísima. ¿El godebal con qué lo maridaría? Si yo Mira, llego a tu casa con la botella y te digo, ¿qué nos comemos hoy? Pues yo le digo a todo el mundo que esto es un con vino blanco. Esto es un vino blanco con cuerpo. Puede ir con lechón, sí, muerto a la risa. Sí, esto puede ir con comida pesada. Este vino aguanta, aguanta muy bien en copa Va a crecer más en copa, que es algo bien interesante en ver, especialmente en vino blanco. Cambia. Cambia, evoluciona. Ella, ella va a evolucionar completamente. Así que es un vino bien gastronómico. Así que yo le invito a ustedes para que me lo experimenten con. Si usted tiene un amigo que le dice, no me gusta el vino blanco, es muy agüita, no me gusta el tinto, pues es fuerte. Llévele este blanco, sí, se exacto. van a acordar de nosotros. Bueno, vamos al tercero. Eh, yo quedé también en otro almuerzo que tuvimos, encantado con de esta misma bodega, creo que era el pino grillo mm -hmm. que probé, pero sí, tú tienes eso. ahora el chardonnay. Cuéntame de este tercer vino. Pues mira, esta bodega es una bodega también bien, bien, eh, eh, de producción bien pequeña. Diez Romans, básicamente significa Vida de los Romanos. Mm -hmm. ¿OK? Y en este caso tienen su Campaña es que es un chardonnay. Esto no es tu típico cherny cremoso. Esto es una cosa con una acidez extremadamente elegante. O es sea, bien dotada es bien 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 sensual este tú diste un momento un, una analogía de eh, cómo la bailarina con ah, de, de, de Shaquille O'Neal eh? ¿Eh? Shaquille <laughs> O'Neal cuando vino es poderoso pero es elegante y digo que es Shaquille O'Neal con zapatos de taco eh, y la gente se asusta cuando digo eso pero tú tú crees que está Shaquille aquí bueno, con Bueno aquí taco? tenemos aquí tenemos a Bill and Beer en zapatilla así aquí está me gusta me gusta salud marino, por eso que, salud. Eh, 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 realmente buenísimo el 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 pino gris que tomé, esta es una bodega eh, que hace unos vinos en el norte de Italia, ¿verdad? Correcto, correcto, en alto, alto Correcto. correcto, correcto, correcto. extraordinario eh, oportunidad. Bueno, vamos a los dos tintos, sabía que ibas a traer un pinón, cuando te dije vamos a hacer eh, vinos de Navidad, pues Chuk, háblame de Chuk, un vino que lleva una casa que lleva con ustedes mm -hmm. muchísimos años, cuéntame... El del este. el inicio, sí, del sí, del inicio. El de las primeras. Eh, pues esta bodega, como este, tiene un, un, un lugar especial en nuestro corazón porque fue nuestro primer proyecto que un aficionados. Walter Shook, además de muchas cosas, eh, fue responsable de vinos como insignia. De Joseph claro, sí. eh, Sin embargo, este es su flagship eh, label, como, como decimos en la industria. Este es el Shook Carneros de State. Eh, lamentablemente, ya Walter no está con nosotros. Uh -huh. Pero sus hijos, eh, Axel y Claudia, continúan el, el proyecto de él. Y es hermoso ver cómo este vino todavía mantiene o sea, lo, la base que, que, que Walter fomentó, pero obviamente. Este añada no joven y reciente, y en verdad el vino el, el se comporta muy el, bien. El pinot noir es muy versátil, es un vino muy gastronómico porque tiene mucha acidez. Obviamente, esa sí. es una de las claves del Pinot Noir. Tiene también una delicadeza, tiene una versatilidad que mm -hmm. te puede ir con un pescado, puede ir con una carne. Y Shug, eh, Walter Shug a pesar de que fue el responsable pues, de hacer el famosísimo blend de insignia en su día, el otro día de hecho estuve con eh, Mike McAvoy, que mm -hmm. es de Joseph Phelps, mm -hmm. y habló de Don Walter Shug allá en su momento, cuando mm -hmm. pues, con, con Don Joe Phelps hicieron el vino, mm -hmm. pues eh, ciertamente creo, y me corrige, que Don Walter Shook, su, su corazón estaba con el pino noir, o sea, siempre, era su, siempre. su. Así siempre. que, así que y, ¿y cuánto más o menos está este Shook? Ese está como en los 55, 59 sí, también. Sí. Pero es un vino bien earthy, es un vino, sí. eh, por supuesto, con, con su intensidad, una nariz eh, especiada, exótica, muy sensual también. ¿Qué le pondrías aquí de comida? Mira, esto sí, esto pide, ese lechón lo pide, pero... Tostadito, sí, 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 el cuerito, eh, todo. Con un, un guiso de habichuelas también, eso va a coger muy bien. Así que esto es un vino también... ¿Y sabes qué? Yo, yo hace poco, en Acción de Gracia, ¿Sí? eh, maridé con un Pinot Noir, no me acuerdo cuál era, ¿Sí? eh, el cranberry. ¿Sabes que el Pinot Noir es este el sí, de cranberry? Claro, Ese claro. cranberry saca en el Pinot Noir ¿Sí? y viceversa. Muy bien. Bueno, vamos a Paso Robles. Tenemos Dow... Esta es otra bodega que está haciendo mucho ruido. Ustedes mm. no traen vinos malos, no mm. te lo digo porque estoy aquí y porque me tratan bien, pero la verdad es que escogen muy bien sus etiquetas. Eh, son vinos eh, todos eh, de muy buen eh, pelaje, ¿no? mm. de, de muy buena raza. Cuéntame del Dow. Sí. Eh, pues mira, eh, Dow son dos hermanos. Uh -huh. eh, Pasorol, obviamente, una región que está cogiendo mucho auge. Sí. Eh, sin embargo, esto, los hermanos Dow se han eh, enfocado en hacer unos vinos de una gama... Increíble, uh -huh. aquí tenemos el reserva que ha venido en el sueño de ellos. Este vino que año tras año eh, demuestra lo, lo el potencial que está dando esta nueva región. En, en y paso, Robles es una zona obviamente de mucho, mucho, mucho sol. Pega sí. mucho ese sol. Un vino potente, concentrado. Para aquellos de ustedes que les gusta ese Shaquille mm. O'Neal en mm. zapatos de taco, eh, yo creo que este sería su vino. Pero no piensen que es un vino dulce, que es no. un vino comercial, no, es un vino elegante, pero en Paso Roles se producen vinos grandes, vinos... Vino mm. con mucho mucha textura, mucha corpulencia. Aquí ya yo creo que estamos entrando en carnes rojas, sí, en términos sí. de maridaje, ¿verdad? Aquí nos vamos a ir con una carne bien, bien fuerte que pueda aguantar, porque esto es cabernet de pero con notas vegetales. ¿Y es 100% cabernet? Sí. Pues un okay. sí. O sea, que tiene esa nota tal vez herbácea, mm. de, de pimienta. Claro, claro. O sea que puede ir con una carne especiada la pimienta, mm. que hacen filete a la pimienta a veces, con unos tal vez vegetales char eh, por heladito. Mm. Eh, pues te agradezco, este, ¿Este este DAO en cuánto más o menos está? Este en $75, siete $78 siete por ahí. Bueno, cuéntale a los amigos, para cerrar, ustedes tienen ahora un sistema de compra, de envío, en el sistema en línea. Cuéntanos sí. eso, porque están promocionándolo muy bien y está el video chulísimo. Pues tenemos una página, com y ahí puedes básicamente ver todo el portafolio, puedes hacer tu orden, entregamos en tu oficina, en tu casa, así que estamos en la mejor disposición tenga estos para que tengas estos vinitos para... Para la fiesta. Pues muchas gracias. Vamos a poner también en, abajo del video que vamos a ponerlo en nuestras cuentas la información. Tú aquí tienes una gama de grandes vinos. La realidad es que si tú sumas el precio de los cinco, eh, hay gente por ahí eh, y cada cual pues, hace lo que puede y lo que quiere con su dinero que se puede gastar. 300, 400 en una botella. Aquí se puede llevar varios, varios vinos excelentes y distintos. No son las mismas marcas. Lleva un grower uh -huh. champagne, lleva un vino blanco de la uva Godello. La gente toma mucho uh -huh. Chardonnay, mucho Sauvignon Blanc, mucho Albariño, mucho Riesling. Pues con esto puede sorprender. Si va a tomar un Chardonnay, prueba un Chardonnay del norte de Italia. La gente a veces dice Chardonnay y piensa pues en California o en Francia, en la Borgoña o en Argentina. Uh -huh. Pues lleva un Chardonnay italiano. Va a sorprender. Pino Noir hecho por un maestro que en paz descanse el señor Walter Shook y una bodega de Paso Robles que está haciendo un cabernet sauvignon que año tras año está sacando unas notas altísimas por los expertos. Nino, brindo contigo. Feliz Salud. Navidad. Será hasta la próxima la próxima amigo. Salud y felicidades. Salud y felicidades.